tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos a mi canal Crypto Play Game, donde estamos subiendo juegos de lo que son NFT, estamos subiendo lo que son Hydro, estamos subiendo proyectos de criptomonedas que los investigamos y los compartimos acá con todos ustedes para que también puedan aprovecharlo. De plano mencionarles que puedan suscribirse a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente. Y también recordarles que se puedan unir a lo que es mi canal de Telegram, donde estamos subiendo información extra que no subimos acá en lo que es el canal de YouTube. Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy. Bien, hoy les quiero traer un nuevo proyecto, un nuevo juego en lo que es un Telegram que actualmente está pagando, ¿sí? Se llama Crap y Stab. Acá estamos en lo que es su Twitter oficial. Es un juego que tiene pocos días en lo que es online, ya cuenta ya con 31.300 seguidores y han estado manteniendo lo que es actualizado el Twitter, ¿sí? Con información bastante valiosa. Por acá ellos mencionaron que ya han llegado a lo que es 500.000 jugadores, ¿sí? Así que este está bastante nuevo, sin embargo ha estado haciéndose tendencia muy pero muy rápido. Acá podemos ver algunas cuevas, como pueden ver, de todas formas solo vamos a ver dentro de lo que es el juego como tal, sí, para explicarlo un poco mejor. Así que bueno, no me largo más, mencionarles que lo sigan tanto en Twitter como en Discord, porque es una forma, es la forma de poder iniciar sesión dentro del juego como tal. Nos pide que lo sigamos y también que lo sigamos en Discord. Así que bueno, vamos a lo que es el juego como tal. Bien, estando aquí en el juego podemos ver que hay como especies de cuartos, ¿verdad? U opciones que nos mencionan lo que es un precio en Ethereum. Esta tiene un precio de 0.0001 Ethereum. Es una mina gratuita, como pueden ver aquí dice free, pero esta está en lo que es el servidor de Asia. Así que eso hay que tenerlo presente, porque depende del servidor que nosotros escojamos, se puede mover un poco lento o rápido, ¿sí? Este por ejemplo funciona en el servidor de América. Yo he probado este de América y me ha funcionado bastante bien. El de Europa sí no lo he probado, pero ahorita podemos probarlo a ver qué tal se mueve. Sin embargo, tenemos aquí varias opciones, ¿sí? De forma gratuita, y están también las formas pagas que necesitamos algunos objetos, como en este caso un casco de minero, y para poder entrar en esta sala como tal necesitamos 75, ¿sí? Pero antes de avanzar un poco más en estas opciones, vamos a explicar cómo debemos armar lo que es nuestro perfil. Si nos vamos acá a la opción de profile, acá no nos va a aparecer esta opción, sino que nos va a aparecer algo totalmente diferente. Nos va a salir lo que es esto, ¿verdad? Que está de este lado en inglés. Si nosotros lo pasamos a español, dice que su cuenta no está verificada. Ventajas de verificación: consigue tu Ethereum ganado, obtén futuras recompensas en tu monedero, desbloquea 10 juegos gratuitos diarios, y si has jugado desde tu ordenador, conecta cualquiera de tus cuentas sociales. Pero entonces, lo que debemos hacer primero es verificar lo que es nuestra cuenta para poder desbloquear 10 juegos gratuitos diarios. Así que para poder desbloquearlo nos va a aparecer la opción acá de verificar, y tenemos que autorizar lo que es nuestro Twitter, seguirlos en Twitter, y autorizar lo que es nuestro Discord y seguirlos en Discord. Aparte de eso, debemos anexar lo que es una wallet de nuestra MetaMask, ¿sí? Acá, que es donde nos van a llegar los pagos. Bueno, una vez lo que es armado nuestro perfil y verificado, simplemente nos vamos otra vez a Home y vamos a poder entonces escoger cualquier sala free de las que ellos nos están ofreciendo. Pero bueno, vamos a probar lo que es la de Europa, que paga lo que es un poquito más. Simplemente le damos en Play Now y nos va a dar aquí las opciones de cómo podemos entonces participar. Nosotros vamos a contar con un tiempo de 2 minutos, y la forma en la que nos vamos a poder mover es con, si estamos jugando desde la PC,
con WASD y vamos a poder con el clic izquierdo obtener lo que es los cristales, ¿sí? O minar en este caso, y con el clic derecho vamos a poner lo que es dinamita, ¿sí? Ya que básicamente es, aparte de que es un PvE, es un PvP también, porque aunque estemos farmeando vamos a poder entonces defendernos o atacar a otros personajes, a otros jugadores, y si lo logramos derrotar, vamos a poder entonces quitarle sus diamantes. Así que bueno, vamos a darle en Star Game y acá se va a conectar. Si muero, pues porque estoy lo que es jugando, como les menciono, va a ser depende del servidor. Voy a poner aquí configuración. Ok, aquí lo que vamos a hacer es movernos para buscar lo que es la dinamita. Uf, aquí morí. Como pueden ver, no podemos tocar lo que es la lava porque morimos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, aquí vamos, tomamos esta mina, minamos. Aquí están. Podemos recoger lo que son esas bolsitas. Tenemos que ser más rápido que los demás. Me mataron. Lo que pasa es que este servidor es lento. En el de América sí no tuve ningún tipo de problema. Vamos a volver otra vez para probar. Buscar lo que son las minas. Me quedo con las bombas y los clovings. Estamos recolectando. Tiene cuidado con la lava. Como pueden ver, aquí está un goblin. Voy a tratar de aguantar lo más posible. Tratar de alejarnos de toda esa vida de gente. Gente me quiere encerrar, hay que tener cuidado con eso, Que uff, mató. Está un poco lento lo que es el servidor. Me imagino también por la hora en la que estoy grabando el video y más gente conectada. Pero bueno, básicamente este es el juego. Sí, es sumamente fácil. Simplemente vamos a estar pendiente de lo que son las bombas. Si vemos bolsa por allí, no, me vuelve a matar. Bueno, básicamente este es el juego. No está pagando lo que es directamente a nuestra billetera, la que hayamos colocado en lo que es nuestro perfil. Y para corroborarle eso, vamos a ver lo que es el pago. De todas formas, aquí en Profile podemos ver acá donde dice Viet Transacción in Explorer. Bien, luego de que cargue la página, aquí pueden ver que me ha pagado este monto en Ethereum, que son 0.03 centavos de dólar. Obviamente no es mucho, pero si nosotros hacemos, participamos en lo que es 10, en las 10 partidas que nos da diario, ¿verdad? Podríamos sacar unos 3 centavos, ¿sí? Pero si por ejemplo tenemos unas 3 cuentas de Telegram o 4 cuentas de Telegram, podríamos obviamente obtener mucho más beneficio en Ethereum en este caso. Sí, este proyecto se maneja en lo que es la red de Tyco, así que nosotros tenemos que irnos a Chainlist, conectar lo que es nuestra wallet donde vamos a recibir los tokens, y acá vamos a poner lo que es Tyco. Luego que colocamos aquí en Tyco, le damos acá en donde agregar a MetaMask y agregamos lo que es la red de Tyco a nuestro MetaMask. Ya nos estarían apareciendo lo que es nuestro monto en Ethereum.
Sí, así que es un bug bastante sencillo, nos está pagando totalmente gratuito y lo podemos aprovechar al máximo de las formas como les mencioné, que es utilizando varias cuentas de Telegram. Sí, si sus padres tienen Telegram, sus amigos, sus vecinos, pues pueden entonces abrirse la cuenta y también sacarle un beneficio extra. Algo importante que hay que mencionar es que para conseguir lo que son estos cascos con linterna, sí, poder entrar en lo que es estas minas pagas, que obviamente van a dar un beneficio mucho más alto, podemos hacerlo invitando a lo que es amigos. Sí, nosotros vamos a poder estar ganando lo que son diferentes montos en cascos con linterna para entonces poder tener la oportunidad de participar. O también podemos comprarlos, pero obviamente yo no recomiendo esto, sino que es mejor sacarle de forma gratuita. Así que bueno, este es el video que les quería traer hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, suscríbanse al canal, apóyenme con un like, denme un comentario de qué les pareció el proyecto. O si tienen alguno que quieren que traiga acá al canal, lo pueden dejar también en los comentarios. Así que sin más nada que decirles, me despido y nos vemos en otro video.